put a spell on you. Cause you're mine. El tap. Este es el más sencillo de todos los estilos del graffiti. Solo consta de una inscripción o firma en un muro a base de un spray o un plumón. Es solo un trazo el cual constituye una firma, ya sea el seudónimo de una persona o de un apellido en general. Por otra parte, encontramos al graffiti en su real esencia callejera. Aquí la variedad es mayor. El graffiti se diferencia del tag, ya que la bomba posee dos o más colores, son letras u objetos rellenados de color. Se pueden incorporar otras técnicas, como sombra o 3D, el cual lo hace un trabajo más completo que un tag. El muralismo callejero. Este se podría definir como la parte profesional del street art. Aquí el trabajo es más arduo. Se compone de piezas completas, las cuales por lo general forman figuras. Aquí encontramos diversos artistas nacionales e internacionales, los cuales son reconocidos por su obra. No así en los otros tres puntos. Cosas malas como que echan a perder las buenas. Igual falta mucho que avance esto, como ser como más profesional. ¿Y del graffiti que no le gusta? Los murales. Las líneas, los tags, que son las firmas. Claro, cuando como que hay mucha información. Ay. Como un mural, a veces entre menos elementos tiene, es más potente. ¿Por qué? Porque Valparaíso sí tiene mucha información. O sea, donde tú miráis, hay muchas casas, hay antenas, hay cables, muchas cosas que te molestan. Y te sientes que sobrecarga más, ¿eh? Claro, entonces, por ejemplo, esa pared que está allá, sería ideal pintar algo lo más simple, las formas puras. O sea, yo hablando como pintor, claro, llegar a una simplificación de forma y no ponerle tanta cosa. Y claro, y ahí uno puede discriminar si hay raya o tag o qué sé yo, como cosas que distraen. Entonces, pero además que Valparaíso es un tremendo lugar para hacer, ir más allá del mural y hacer el street art, que el street art involucra todo el espacio. No es como que yo hago un mural y no callo lo que está alrededor, sino que involucro el edificio que está ahí atrás, el que está más atrás. Y ahí hay que empezar a mirar un poco y ver otras cosas que se han hecho en ciudades súper grandes donde involucran diferentes edificios y hacen. Y usted dice que acá hoy día en Valparaíso lo que vemos en las calles día a día es arte o es vandalismo. Yo creo que hay un poco de arte, pero el vandalismo supera el arte. Ya. Son malas cosas en la vida. Claro, lamentablemente. Cada vez me lo pregunto más y más, ¿por qué lo hacemos y cómo llegó tan lejos? Mientras me lo pregunto, pienso en nuestras vidas, cómo crecimos en una sociedad tan pobre y cómo le damos el significado de nuestra vida a un gobierno que abusa de ella. No me malinterpreten, esto no es Europa. No tenemos tantas oportunidades para convertirnos en lo que queremos ser. Simplemente nos convertimos en productos de la economía. Hoy en día nos aprovechamos de esto y le entregamos nuestro mensaje a la sociedad, demostrando que el sistema es inefectivo y que podemos romper sus murallas.
hacerlo nos satisface, y el saber que nuestro mensaje es recibido, pa bien o pa mal, nos enorgullece. Somos Afules, el club más buscado de Santiago. En la disyuntiva de si el graffiti debe ser considerado arte o vandalismo, hay que reconocer que el graffiti comprende un todo y no es correcto separar los estilos. Nosotros reconocemos que hay elementos de graffiti que deben ser reconocidos como arte, como el muralismo y algunos graffiti. Sin embargo, al sentenciar si el conjunto pertenece a una expresión artística o simplemente a vandalismo, habría que marcar una línea muy delgada, marginando estilos como el tag. Dicha división es muy interpretativa y depende mucho de las apreciaciones personales de cada uno. Dicho esto, concluimos que si entendemos el graffiti como el conjunto de estilos, no podría ser considerado arte porque tiene aspectos que para nosotros no son suficientes para establecerse como tal.